Hola. Hola. Lightspeed Spanish, podcast number 38 for advanced intermediate. No, yes, advanced intermediate. And today we're talking about the commands with pronouns. Mm. Your favorite, Gordon. A mí me encanta. A mí me encanta. Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ajá. Fenomenal. Fenomenal. ¿Te pica el ojo? Me pica este ojo, sí, pero bueno, da igual. Sí. Está bien. Sobreviviré. Por supuesto, sí. Es una canción, ¿no? Sí. ¿Qué tal estás tú? Bien, bien, aquí. Sí, trabajando contigo. Es un placer, Cintia. Trabajando contigo. Sí. Haciendo podcast. Oh, qué risa. Estaba pensando en la misma cosa. La confusión. Con mi tío y la palabra podcast. Sí. ¿Vale? Mi tío diciendo que los podcasts en general existen desde los años 70 o... Es que tu tía dijo, ¿qué tal nuestro podcast, Gordon? Y él, podcast, que no es nada moderno, ¿no? Los podcasts no son nada modernos. Los tenían en los 80. Y yo, ¿podcast en los 80? Si los podcasts son de YouTube y YouTube tiene 10 años. 10 años. ¿No? Digo, máximo 10 años tienen los podcasts. Y mi tío, no. De los 80 o los 70, digo. Hay una serie que se llama podcast. Y yo, ¿y es de los 80? Sí, se llama podcast. Digo, a lo mejor han adoptado la palabra podcast de otro sitio. Y luego decía, ¿podcast o postcast? Porque era como postcast. Postcard, podcast, postcard, y yo, ¿qué palabra es esta? Y luego, ¿qué palabra era? Pues era, él quería decir Paul Dog. Paul Dog, la serie de los 80, y ahora es una serie o una peli o madre algo. Mía. Y la gente habla mucho de Paul Dog. Pero 15 minutos ahí diciendo yo, podcast. Paul Dog, no, podcast no, no. Y él, bueno, es que... Ay, Dios mío. Dios. Qué risa. Bueno. Vale. Hablando no estábamos hablando de las órdenes, Cintia. Pero bueno. Con un command, ¿vale? Sí. Un imperativo. Imperativo. Yo puedo decir, habla. Sí. ¿Sí? Por supuesto. Pero luego, si quiero, yo puedo añadir... Lo que quieras. Pronombres, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Entonces, puedo decir, háblame. Correcto. ¿Sí? O si estamos hablando de decir, sé. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Sé. Say something. Ah, ¿cómo? Sé. Pensaba que decías sé, la palabra sé no, en español. No. Digo. Sé, en inglés. Di. Semi. Semi. Dime. Say me it. Dímelo. Say me it. Me suena perfecto. Say me it. Say me it. Tell me it, ¿no? Tell me it. Dímelo. Puedes decir tell me it, pero no say me it. No. Say it to me. Say it to me. Pero no puedes decir say me it. No. Sí, tell sí me. Sí se puede, pero no se debe. Pero tell me it, sí. Ajá. Tell me it. Qué raro, ¿eh? Como antes le digo a Gordon, I'll prove you it. Y Gordon, no, you can't say I'll prove you it. I'll prove it to you. Pero sí, I give you it, I give it to you. Inglés y sus faltas. Es raro, ¿eh? Sí, entonces sí. Vale. Dímelo. Dímelo. Vale, ¿qué pasa con la palabra dímelo? Tenemos que añadir algo, ¿no? Una tilde en la I. Sí. Dímelo. Sí. Siempre... vamos a poner antes de los pronombres. Póntelo, dímelo. Sí. Salúdalo. Vístete. Y lo hacemos siempre para mantener el sonido del verbo, el sonido correcto del verbo. Sí. Y si quieres saber un poco más de las tildes, puedes ver el podcast sobre The Nose Rule. Porque en eso explica sí. Por qué tienes que poner una tilde allí. Bueno, entonces, las palabras pueden ser bastante largas, ¿no? Sí, puede ser. Sí.
por ejemplo, cuéntamelo. Sí, claro. Cuéntamelo. Describe it to me. Descríbemelo. Descríbemelo. Sí. Y son más largas esas palabras. Se llaman palabras compuestas. No, palabras compuestas son dos palabras que se unen, como sacacorchos. Parabrisas, sacacorchos. Sí, sí. Mm-hmm. Vale. Y más, son más largas esas palabras con el gerundio. Sí. Sí, sí. Diciéndomelo. Contándomelo. Él estaba contándomelo. Él estaba diciéndomelo. Sí. Vale. Entonces, con el imperativo, no es posible poner el pronombre primero. No, con el imperativo tienes que poner, perdón, vale, los pronombres... El imperativo positivo, digo. Ah, sí, afirmativo, sí. Afirmativo, sí. Sí. Los pronombres van después del verbo, conjugado, sí. Claro, en un imperativo. Entonces, no responde, puedes... Sí. Respóndeme. No, sí. No me responde. Eso significa he answers to me. Cambia de sentido, he ¿verdad? Me. Sí. Sí. Ah, sí. Mucha gente piensa que en un bar cuando le dices al camarero me pone una cerveza, la gente piensa que es un imperativo, pero no, no lo no, es. Es una pregunta. Es una pregunta. Sí. Can you put me un command sería póngame una póngame. Cerveza. O ponme, si el usas usted, el ¿no? tú. Tú, ponme. Sí. Usted, póngame. Vale. Pero luego, si estamos diciendo don't do this. Don't, es diferente, ¿vale? Sí. Luego los pronombres. Sí. Se ponen delante, se ponen del delante, verbo. Sí. Entonces, por ejemplo, te doy la palabra afirmativa, ¿vale? Vale. Y me das el vale, contrario, ¿no? Vale, sí. Vale. Dímelo. No me lo digas. Uh-huh. Házmelo. No me lo hagas. Cállate. No te calles. Vente. No vengas. Uh-huh. No dirías no te vengas. No te vengas. Vale. Ok. Cómetelo. No te lo comas. Bébetelo. No te lo bebas. Ok, ahora te doy eso, estos ejemplos y dame el usted, ¿vale? Vale. La versión usted. Sí. Entonces, cómetelo. ¿Con negativa o...? Positivo. Ah, cómaselo. Cómaselo, ¿sí? O cómanselo ustedes. Vamos a ver tú. Usted, ¿no? Cómaselo. Vale. Bébetelo. Bébaselo. Vente. Venga. ¿Y dirías véngase? No. Véngase. Sí, puedes decir, sí, puedes decir véngase. Mm-hmm. Pero no es más. Véngase, véngase aquí. Pero mm-hmm. tienes que decir algo. Véngase para acá, véngase. Vale. Venga o venga. Ajá, sí. Siéntate. Siéntese. Levántate. Levántese. Escúchame. Escúcheme. Entonces, ¿qué haces cada vez? Cambiar una vocal. Sí. Y, bueno, en escúchame, escúcheme, si es irregular, como ven, venga. Los gogos, gogaga, ¿no? Sí. Igual, ¿sí? Entonces... Siéntate, siéntese. Sí. El te sí. se cambia por se en los reflexivos. Cómetelo. Cómaselo. Sí. Entonces, ¿dónde usarías te? Se cambia la vocal. Se. Claro. Te por se y el lo igual. Sí. Mm-hmm. Muy bien. ¿Cómo vas de tiempo? Sí, ¿tú? Vamos, ya casi. Vale, muy bien. Muy bien. Y luego. Con usted, unos ejemplos de... Negativa. Negativo. Vale, venga. Vale. ¿Cómeselo? No se lo coma. Cómaselo. Cómaselo. No se lo coma. No se lo coma. Entonces, obviamente nada cambia menos la... El orden. El orden de las palabras. Sí, es más fácil ahora. Sí, ajá.
Bébaselo. No se lo beba. Mm-hmm. Ok. Póngaselo. Póngaselo. No se lo ponga. Mm-hmm. Pruébelo. No se lo pruebe. O no lo pruebe. Mm. Sí. Sí. Yo no tengo tanta experiencia con usted, con eso. Debería practicarlo más. Mm-hmm. Es que no hablo de usted con nadie. No, y tampoco hablas de usted dando órdenes, ¿no? Sí, claro. De pruébeselo, cómaselo. Sobre todo cómaselo o bébaselo, sí. ¿No? Es un poco... Rinco. Siéntese, siéntese. Siéntese, sí, sí, no, siéntese, sí. Por ejemplo, es uno bueno. Ajá. O... Pase. Pase. Pase usted. Discúlpeme. Sí. Ajá. Perdóneme. Perdone. Disculpe. Uh-huh. Eso sí. Esos son importantes. Esos, ¿no? Son importantes. Sí. Bébaselo. No sé si lo vas a usar alguna vez. Trust me. Drink. Soy un médico. Sí, soy médico. Bébaselo. Vale. Vale, muy bien, Cintia. Pues gracias. A ti, Gordon. Y a ver, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Chicos. Adiós.